cuando salga, o ya la estamos viendo en los últimos meses, el crecimiento de la contribución indefinida es alto. Y en el mes de abril, cuando ya ha entrado de pleno la reforma laboral en vigor, pues todavía más, ¿no? Y sencillamente porque se ha eliminado la práctica totalidad de los contratos temporales que existían, ¿vale? El contrato temporal es residual, solo nos deja dos tipos de contratos de tipo temporal y, por tanto, la empresa, especialmente en el régimen general, no van a tener más opciones que la contratación indefinida y de ahí pues, va a servir de choque a ese problema de temporalidad que teníamos. Efectivamente, y digo que se va a conseguir de forma inmediata porque realmente no quedan más opciones. Hoy cualquier empresa que va a contratar, cuando abra el casillero del SEPE, pues no va a encontrar otro contrato que no sea el indefinido o residualmente estos contratos temporales que tienen sus condiciones. Tienen unas condiciones fuertes, importantes, para que no se abuse de esa contratación temporal. Y ese gran secreto de la reforma, el que han eliminado el conjunto de contratos temporales que antes teníamos. El contrato indefinido existía, la obligación de que si era un trabajo estructural fuera un contrato indefinido también existía, pero bueno, existía un elenco de contratos a la hora de formalizarlo que nos permitía eludir esa cuestión general del contrato indefinido. El propio deudor de servicios, que es un contrato que se ha utilizado hasta la saciedad por la empresa, pues servía un poco de escape a esa violación del contrato indefinido. Hoy, ya con la reforma, pues eso ya no existe. Ya no existe la posibilidad de utilizar esos contratos y solo nos quedan estos dos contratos que ahora vamos a ver. Esa es la línea general de la reforma. Entonces, claro, si uno con ese esquema piensa en su finca, piensa en su realidad económica, pues que puede haber dificultad, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo un contrato indefinido en una explotación que tiene su temporalidad, que tiene mucho espacio en el tiempo, que no hay trabajo, porque bueno, la naturaleza de las actividades es así? ¿Cómo voy a hacer yo un contrato indefinido? ¿O cómo ese contrato indefinido que me obliga a cotizar por bases mensuales el coste económico que me supone en mi explotación, acostumbrado con anterioridad a un sistema de bases diarias que me permitía pues, solo cotizar por los días de efectivo de trabajo? Es decir, no el agricultor ve o no ve la reforma laboral su realidad económica. Entonces, claro, con los elementos que hay, pues tendremos que desarrollar nuestras contrataciones a lo largo del año y buscar pues, bueno, los ejercicios que la ley nos deja para un poco adecuado. Entonces, ya digo que el contrato indefinido, tal cual se anuncia en la televisión y el sirve para las empresas, pues va a tener poca trascendencia en el mundo agrario. Quizá las casas grandes pues, pueden acudir a ellos los que hagan ese contrato fijo. Pero en la realidad del día a día de muchísimas explotaciones, pues ese contrato pues no se lo va a utilizar. Se lo va a utilizar porque no hay una necesidad detrás, sí, son muchos los meses que no hay tarea. Hay un coste adicional, que es el coste de la aplicación por bases mensuales, y después también a la propia persona, al trabajador o a la trabajadora, hay un cambio en su situación en cuanto a las prestaciones que venían percibiendo del SEPE, que en la medida de que un contrato indefinido le excluye de esas prestaciones. Entonces, ¿qué nos queda un poco para los agricultores? Dentro del contrato indefinido encontramos lo que es el tipo de cultivo. Yo creo que va a ser la clave de cómo vamos a organizar nuestro personal de aquí en adelante. El tipo de continuo es una modalidad de contrato indefinido, pero solo se utiliza para la temporada. Aquí en la cooperativa se viene utilizando ese contrato de muchísimo tiempo. Es decir, todo el personal que trabaja con nosotros en la campaña pues tiene esa modalidad. Contrato fijo de continuo, se inicia la campaña, contratamos a la persona y la persona pierde la relación laboral una vez termina la campaña. Entra el más antiguo, supongo, ¿no? Entra el primero y sale el último. Y así año tras año. Claro que existe la obligación de la cooperativa de que al año siguiente, una vez que se inicie la campaña, pueda hacer el llamamiento y que la persona se incorpore al puesto de trabajo. ¿Vale? Pues este es el escenario que vamos a tener
en la agricultura. Es el escenario de un contrato fijo de continuo que un poco es la vía que la ley nos va a permitir, ahora vemos por qué no podemos utilizar otra vía, es la vía que nos va a permitir seguir cotizando por el sistema de jornadas variables, no por bases mensuales, y es el sistema que le va a permitir al trabajador o la trabajadora seguir cobrando sus prestaciones del SEPE si en el caso de que hubiera derecho. Es decir, es un poco el escenario más ideal a la hora de hacer la contratación. Porque la alternativa a ese contrato de fijo discontinuo está el contrato temporal por necesidades de la producción, ¿vale? Este es un contrato que tiene dos variables. Una, para aquellas situaciones que son imprevisibles, es decir, tú te has pensado, pues, una fábrica que de por medio de caso tiene un pedido extraordinario que con el personal que tiene no le es suficiente y necesita realizar contrataciones especiales para atender ese pedido. Una vez que acaba el pedido, pues se disuelve la relación laboral y ya está. Pero claro, eso en el mundo del campo no existe. La aceituna, poca, mucha, muy regular, siempre hay, ¿no? Entonces no es un contrato que podamos utilizar. Un siniestro, una criada, algo extraordinario quizás, pero lo habitual, o para las tareas habituales del campo, no va a ser un contrato que podamos utilizar. El otro es el de las causas previsibles. Es decir, yo tengo una actividad, lo que pasa es que durante el año, pues lo que es mi actividad normal, en determinada época, sube. Después baja, después sube, ¿no? Esto está, si pensáramos en el régimen general, estaríamos pensando, por ejemplo, en el comercio, en la campaña de Navidad. Yo tengo mi comercio, mi contratación, pero claro, llega Navidad y necesito contratar. Entonces hay una oscilación de la demanda, de necesidades de mano de obra, y la ley me permite hacer esa contratación temporal para atender esa especialidad. Claro, como la ley, el objetivo último es que se fomente la contratación indefinida, esa posibilidad de contratación temporal, admitiéndola, la limita de forma importante. La limita, primero, en qué momento puedo realizar la contratación. Es decir, la contratación no la puedo utilizar cuando quiera, sino cuando se me produce esa especial oscilación. Pero además, solo la puedo utilizar 90 días al año. 90 días al año. Es decir, fuera de ese tiempo, ya la derivada es que pasaría a contrato indefinido. Es decir, ¿podemos utilizar ese contrato de hasta 90 días? Lo podemos utilizar. Claro, aquí ya está la tipología de empresa. Bueno, hay gente que durante los últimos años nunca han tenido 90 jornales, ¿vale? Entonces ellos van a poder adecuar la contratación a esa modalidad. ¿Por qué? Porque no tienen necesidades. Pero hay otra empresa que no, que necesitan más. Cuando estamos hablando de 90 jornales, no estamos hablando de todas las personas, de todos los puestos. Es decir, que no es que sean una persona 90 días y después movimos por otra 90 días, no. Es para todas las personas 90 días durante todo el año. ¿Vale? Entonces, claro, eso complica mucho la gestión. Y especialmente por un motivo que en una sesión para la inspección de trabajo ellos lo tienen súper claro. Estamos de acuerdo que ahora mismo es una ley que ha salido nueva, que tenemos el texto, que lo podemos leer, lo que queramos leerlo, pero no tenemos jurisprudencia, no tenemos interpretaciones, no tenemos criterios, es decir, tenemos el voto, ¿vale? Y recuerdo la frase que decía la inspectora jefe, Mariola, que decía que el texto hay que leerlo con sentido común, no podemos hacer interpretaciones de estas locas, y mientras interpretemos con sentido común, pues iremos bien y ya irán saliendo sentencias, irán saliendo criterios a la hora de entender cómo interpretar la norma. Pero hoy es lo que tenemos. Entonces, claro, si ese tipo de contratación al final se nos va de esos 90 días, pues tenemos un problema. Porque la ley no se aprueba sola. Esta ley ha venido acompañada también de otra serie de decretos que un poco van a acompañar o van a permitir ejecutar esta ley.
decir, conjuntamente con la ley, en el otoño se han aprobado un real decreto de los procesos automatizados de la seguridad social, que si veis que antes tenía que venir el inspector y tener una presencia física, ya pues, han autorizado el sistema automatizado y que las propias máquinas van a detectar estos tipos de fraudes. Y han aprobado el reglamento de sanciones, donde antes, cuando uno cometía este tipo de fraude, se le sancionaba a la empresa con un X, pero ahora ese X se va a sancionar por trabajador, es decir, que se va a multiplicar el sanción. Entonces, estamos en un escenario donde vamos a poder tener esas dos modalidades. ¿Cuál es un poco el consenso que hay con lo que tenemos de cómo organizar la campaña, los trabajos en el campo? Más o menos el consenso, hombre, si es una empresa que da al final del año 30 jornales, pues lo puede tener cubierto. Pero con un matiz, sabéis que antes nosotros dábamos de alta a la gente en el campo, el primer día del mes, por ejemplo, lo teníamos todo el mes trabajando, luego al final del mes decíamos los días que efectivamente había trabajado, ¿vale? Pero lo habíamos tenido dado de alta 30 días y trabajado 6, por ejemplo, ¿no? El cómputo de los 90 días no es sobre los 6, es sobre los 30. ¿Vale? Entonces, esa es la interpretación que la inspección hace de donde estamos. Ahí tenemos un problema serio. Entonces, eso es lo que yo decía antes, que luego vendrán las sentencias, vendrá la jurisprudencia, vendrán los criterios, pero la interpretación que hoy hace la inspección de trabajo es que ese cómputo de los 90 días se realizan sobre los días de contrato. ¿Y los días que luego qué hacemos con él? No, claro, la respuesta que da la inspección. La respuesta que da la inspección es que tendremos que ir al modelo de alta y baja. Claro, ese es el problema. El problema es que, claro, no todo eso lo vamos a cubrir tan fácilmente porque la lluvia viene cuando viene. Y el agua está lloviendo y es difícil. Pero bueno, tenemos mecanismos. Nosotros podemos echar atrás 3 días en las bajas, ¿vale? Pero claro, nos va a complicar la gestión. Nos va a complicar la gestión. No es lo mismo la tranquilidad que supone un contrato al principio del mes y sé que tengo cubierto a la persona todo el periodo y luego cotizo por los días efectivos de trabajo, que un modelo que es el del régimen general, que es que voy a tener que utilizar la alta y la baja, con lo que la gestión pues, se me va a encarecer. No, el estar tramitando toda esa alta y esa baja ya hay un coste. Entonces, ese es uno de los problemas que la gestión de los 90 días del contrato, que como más o menos tiene 90 días, va a tener para nosotros. Vale. Decía que el modelo de consenso que entendemos que va a ser que se va a imponer en la estructura, y es utilizar para lo que son las campañas de duración más fuerte la modalidad de contrato fijo y continuo, campaña de recogida, y reservar esa bolsa de 90 días para el resto de faena. ¿Vale? Que una explotación pues une la recogida con la poda y podemos extenderla, pues tendríamos un solo contrato. Que alguna de las actividades de la actividad agraria del campo tiene su propia entidad, pues hacemos otro proceso de fijo de continuo para el estudio, para cualquier tarea. Y el resto de tareas, lo que son las curas, lo que son, pues ya utilizar esa modalidad de 90 días con la peculiaridad que vamos a estar sometidos a la alta y la baja, si no queremos pasar de los 90 días. Y es importante que tomemos conciencia de que esta es la forma, primero porque lo dice la ley y no tenemos, y segundo, porque no estar pendiente de esa forma, de ese cálculo de los 90 días nos puede llevar no a la sanción, que a lo mejor viene o no viene, pero si no puede devenir una. Porque claro, todo incumplimiento, dice la ley, deviene indefinido a la persona. ¿Vale? Una de las consecuencias que la ley recoge es que el incumplimiento de la ley por parte de la empresa, la consecuencia es que la persona pasa indefinida. En nuestro sector,
¿Qué importancia tiene? Tiene importancia igual que en cualquier otro. Pero el problema es que nos declara indefinido y nos hagan cotizar por bases mensuales, que es uno de los temas más delicados. Es decir, si yo tengo una persona con la que he cotizado 24 días, los últimos 6 meses, se me declara indefinido porque he cometido irregularidad, imaginaros el coste que tiene las bases mensuales en ese tipo de trabajo. Este es un poco el modelo de consenso que entre lo que explican los que conocen, las charlas con la inspección, un poco lo que se está oyendo por ahí, es el modelo que nos puede funcionar. Yo voy a coger en campaña de aceituna, de recogida, voy a coger y voy a hacer la modalidad de contrato fijo discontinuo, incluso meto la poda, si la tengo muy junta, y después, pues, para el resto de tareas, utilizar con control esa otra modalidad de contrato que son GER de 90 días. ¿Vale? ¿Esto debe estar sencillo? No, no está sencillo. Primero, por la peculiaridad este del concurso. Y segundo, por el tema del fijo discontinuo. Antes explicaba la modalidad de la cooperativa, que cuando empieza la campaña, pues tiene que hacer el llamamiento e incorporarse. ¿Vale? Porque si no lo hacemos el llamamiento, si la cooperativa un año a cualquiera de sus trabajadores no lo llama, el trabajador entiende que es un despido y demanda o demandaría a la cooperativa. ¿No? Pues en la modalidad del campo es idéntico. ¿Vale? Es idéntico en el sentido de que es idéntico que lo que sostiene esto. Esto es un poco, a ver, toda reforma pues implica cambios. Y cambios, claro, si yo tengo un modelo que me es cómodo, que me es flexible, que se adapta perfectamente a lo que es mi actividad, pues cambiarlo pues me supone el contrapié, ¿no? Y hasta que cojo nuevamente el paso, pues voy a tener ese periodo de adaptación. Es verdad que aunque me adapte, pues va a tener, ya no vamos a tener la flexibilidad que teníamos antes, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema este de los FIFA discontinuos, aquí, claro, el convenio del campo de Jaén no dice nada. No hay ningún artículo que hable del llamamiento. De la cooperativa sí, ¿vale? En Córdoba, el convenio del campo de Córdoba, sí regula perfectamente lo que es el llamamiento. Y aquí pues tendremos que ir a regularlo. Seguramente el próximo convenio se regulará el tema del llamamiento. Pero básicamente consiste, conforme la norma lo ha aprobado, consiste en que yo tengo que acreditar por cualquier medio que he llamado a la persona. ¿Vale? Si la persona no viene, pues pierde su relación laboral. ¿Vale? Lo que yo no puedo es obviar que amane. ¿Vale? ¿Cómo se va a plantear esto? Se va a plantear que efectivamente que antes no lo hacíamos y ahora vamos a tener que hacerlo, y es una incomodidad, pero bueno, hay que hacerlo. Es que en el momento que yo lo tenga en una temporada, en una campaña, pues firmar un documento de cuál va a ser el mecanismo de llamamiento que vamos a utilizar el año que viene. Por teléfono, por correo electrónico, WhatsApp, algún método que deje constancia, ¿vale? Entonces, el trabajador, la trabajadora nos firmará ese documento de cómo quiere que hagamos el llamamiento, porque claro, si recibe abajo, lo haremos como lo hacemos en la colectiva, lo llamamos ya tal. Pero claro, obviamente, si hay un inmigrante, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nosotros tendremos que acreditar que lo hemos llamado. Claro, yo no puedo averiguar cuál es su dirección en Senegal o donde esté, ¿no? Entonces yo, el año anterior, pues firmaremos el documento de cómo él quiere que le notifiquemos el llamamiento el año próximo. Vale. A ver, la realidad de vuestras explotaciones. Normalmente hay variaciones de gente, pero el núcleo más o menos repite todo el año. ¿No? Entonces, claro, si eso no es así, si no hay un núcleo que nos repite la cosecha, y aunque lo haya, vamos a tener que utilizar este mecanismo. Es decir, no nos evita. Eso es, claro, mientras sea la persona la que se vaya, mientras sea la persona la que no venga, pues no vamos a tener ningún problema. Pero lo que no podemos evitar es que al inicio de la campaña le hagamos llamamiento como él ha dejado dicho que le hagamos.
Vale. No por cualquier medio, no. Llega el 1 de noviembre y ¿dónde ya? Es decir, si él dice que hay un teléfono, un correo electrónico, mejor el modelo de correo electrónico, que nos firme cuál es su dirección de correo y que acepta que el llamamiento se lo hagamos por ese medio, y el año siguiente tendremos que tener la molestia, que ahora no la tenemos, de hacer ese llamamiento. ¿Vale? Porque claro, la consecuencia de no hacer el llamamiento es que lo estamos despidiendo. ¿Vale? Con lo que, pues ya la consecuencia de demanda. De todas formas, hay que realizar. Es verdad que lo que decía antes, esto es ya distinto a lo que teníamos. Es que teníamos un sistema muy flexible, muy adaptable a los nuestros, y esto va a ser una molestia. Pero, ¿qué puede pasar ante un fijo discontinuo de campaña? Porque, claro, puede ser la demanda. Pero la demanda que supone una indemnización de su antigüedad. Es decir, que hay que relativizar que tampoco no es. Claro, tú a una persona de la cooperativa lo llama, no lo llama un año y lleva 20 años viniendo, pues eso te cuesta un pastizal. Ahora, si una persona ha trabajado contigo 5 días, el coste va a ser relativo, ¿no? Y después también es cierto que el colectivo, especialmente de inmigrantes, pues es volátil y va bien, ¿eh? Y es decir, que eso va a tener su. Hay que tener cuidado. Hay que cumplir la norma y hacerlo bien, pero también es cierto que esto va a ser relativo a la incidencia que vaya a tener. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que el sistema que teníamos anteriormente se ha acabado. Se ha acabado y tenemos que este sistema. Que el mejor mecanismo para poder organizarnos es utilizar el contrato fijo discontinuo en la campaña, porque te voy a quitar el grueso de los jornales que doy a lo largo del año, no me van a computar para los 90, y ya dejar esas bolsas de 90 días para el resto de la vida. Que ahora yo tengo, como decía antes, la cuota que está muy junta con la recogida, y me interesa decir, bueno, si son la misma gente, pues este, bueno, ya cojo dos tareas agrarias del tirón. Que no, pues lo corto y hago la modalidad de 90 días para la boda, para el estetubo, para las curas, para de todo. Que ahora yo tengo el estetubo, supone mucho para mí, pues hago otro tipo de continuo para el estetubo, eso no me prohíbe la norma. Es decir, que soluciones tan adaptables como las teníamos antes no son, pero son soluciones que van a tener un sobrecoste, sobre todo de gestión, porque cada uno ya antes lo daba de alta, se preocupaba hasta que lo daba de baja, y ahora ya no, ahora ya si ve que va a entrar una tormenta, un temporal de 7 días, pues tenemos que dar de baja a la gente, tenemos que hacer cosas que antes no teníamos que hacer. Pero claro, esto al final es yo entiendo que es difícil adaptar una misma reforma a todos los sectores, es complicado, ¿no? Y a algunos le vendrán mejor, a otros le vendrá peor, y esta en concreto, pues como cambia el paradigma de contratación en el país, pues a todos nos va a trastocar, es decir, todo, nuestra empresa nos va a trastocar. Pero yo creo que con estos mecanismos, que no son iguales, pero son flexibles en alguna medida, vamos a poder desarrollar bien la campaña, asumiendo que va a haber un sobrecoste de gestión y también, supongo que también económico, pero que la norma es la que se ha aprobado y es la que tenemos que cumplir. En el caso de la ¿cómo se cotiza la seguridad social? Por jornadas reales, como podría una norma similar a la otra. Tiene que estar con alta y baja. Bueno, claro, yo el periodo, lo que es la campaña de recogida, yo puedo dar de alta, hacer el llamamiento cuando vaya a empezar la campaña, y lo tengo hasta que termine la campaña. Ahí no me computa ningún día, es decir, lo puedo tener, y ahora entra un temporal de 20 días, pues ya está, que entre. Y claro, es que la ventaja, por ahora, no sabemos, la ventaja que tiene ese contrato, primero, que me permite cotizar por jornada real, que es una superventaja. Es decir, que me quedo en general y aquí amanece y aquí se cotiza. Amanezca como amanezca. Le permite al trabajador, a la trabajadora, seguir cobrando sus prestaciones, compatibilizar las prestaciones con el alta. ¿Vale? Y no me computa para los 90 días. Quizás el modelo más lógico,
más lógico que podamos utilizar. ¿Está descrito ya como el llamamiento? No está escrito. El llamamiento, lo único que dice la ley, que tienen que dejarse constancia. Esto se va a regular. ¿Me puedo llamar a un trabajador desde el punto de vista del trabajador? ¿Me puedo llamar a un trabajador y decirle, incorpórate mañana? Y si no te incorporas, te va a... Claro, donde hay, yo, el ejemplo de Córdoba. En Córdoba tiene su pedido de antelación, igual que lo tiene en la curativa en general, tiene su forma de llamar, es decir, está regulado. ¿Qué pasa aquí? Que Jaén, el tiempo de continuar el campo no existía. Entonces nadie tenía necesidad de regular este tema. Cuando salga el próximo convenio, seguro se va a regular. Seguro. Porque a todos nos interesa regular. Bueno, eso ya. Claro, el convenio es cuando llegue un acuerdo la representación sindical y la representación de la empresa. Entonces puede ser antes, después, al medio. Y si yo contrato ahora mismo, bueno, cuando en la cintura contrato dos, tres, los que tenga que contratar, y uno por lo que sea no me vale, ¿qué hago con esa persona? A ver, la modalidad de contrato está... Porque esa persona puede ser que no valga ni para tomar agua. Exactamente, no se gana ni el agua que se bebe. Siempre está el periodo de prueba. Es decir, todos los contratos que son fijos, tienen, y esto no deja de serlo, aunque sea discontinuo, tiene su periodo de prueba. ¿Y tiene dos días? Y si no, recuérdame, Maribel, si es no especializado son 15 días y si es especializado un mes. Entonces, eso en este sector o cualquier otro. Si una persona no estamos condenados a nuestra vida. Porque va a tener una persona que lo haga. Claro, existe ese periodo de prueba. Lo pasa uno se puede dar cuenta a los 7 meses. Buenas tardes. Yo sobre el tema que se está diciendo, lo que veo más interesante es el sobrecoste que hay en los 90 días que hay en el año, el sobrecoste que hay sobre la gestión. Entonces lo que yo veo es que si por ejemplo se puede hacer que cuando se da de alta una persona y va a echar 2 días y luego por ejemplo llueve, si yo con mi firma digital puedo darlo de baja en el día, lo puedo hacer, entonces no tendría sobrecoste. Pero sobrecoste estamos diciendo cuando dependa de un tercero para... Sobrecoste, nada más que estar en esa preocupación, tiene un sobrecoste. Es decir, ya uno no está cómodo todo el mes y espera, no sé, primero que el mes siguiente para declarar. Quiere decirse que nosotros los agricultores, empezando la firma digital, no necesitamos a los gestores, sino que hacemos de gestores, tenemos que actualizarnos y meternos ya en el mundillo de la gestión y no tendríamos ese sobrecoste que ha comentado. Claro, yo decía que había un sobrecoste y que también económico, pues la medida se utiliza en servicios externos. Haciéndolo nosotros mismos no tendríamos ese sobrecoste. Vale, gracias. Una pregunta. Cogemos un trabajador, fijo, hacemos un contrato fijo y continuo el 1 de diciembre para empezar la fituna y el día 30 de enero termina la fituna, pero como tengo cura, vamos a ir trabajando los 30 días. Antes estaba, según la nómina y efectos legales, por ejemplo, como variador o variador de vibrador ya, y luego lo pasa a peón general si va sacando la rama. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo vale, lo primero es indicar, hacer otro contrato? ¿Cómo funciona? Vale, primero indicar que cuando nosotros hagamos fijo discontinuo, vamos a tener que identificar el trabajo. Es decir, no va a decir... Falta. Es decir, tengo que determinar cuál es la realidad por la que cobrar. E incluso la ley habla, si no me recuerdo mal, de que habrá que relacionarlo con el tiempo. ¿Vale? Entonces, claro, si yo llevo un tipo de continuo con la campaña de recogida, me va a ser muy fácil. Objeto del contrato, la recogida de campaña, duración previsible, no sé cuánto, lo uno más o menos tenga. Pero eso no me vale para otra tarea. Vale. No es decir que como ya lo tengo dado de arte, lo tengo en contrato, pues que sí, vale. No. Tenemos que romper esa relación laboral, pagarla y ahora hacerlo. ¿Vale? Que yo ahora digo, tu contrato fijo y continuo es la recogida de la cosecha y la poda. ¿Esto? Pero que ya sabes que lo tienes en la agencia de la vida hasta que termine la poda. ¿Vale? Y ya te cubre las dos. Ahora, la categoría profesional, yo creo que no hay problema en hacer el cambio de categoría con el mismo contrato. No hay problema. Mecánicamente no hay problema en la seguridad social en hacer ese cambio de categoría.
hay personas o casos, como llamarlo, que son varios empresarios que están aquí y ponen en la zona, como familiares o no familiares, pues eso puede ser fijo y continuo, un trabajador puede ser fijo y continuo de varias empresas. Claro, eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo nos juntamos los tres hermanos y decimos, los tres nos damos de alta los mismos y cada día vamos a un sitio. Eso va a poder continuar. ¿Qué pasa? Que al año siguiente... ¿Todo? ¿Todo? La obligación. Y cuando un mismo trabajador cambia de categoría, ¿tienes que llamar a otra categoría? Si la relación laboral es la misma, yo entiendo que es el único llamamiento. Con la relación laboral, lo que pasa es que hay una modificación sustancial de las funciones, que es la categoría que se realiza en el marco de una relación laboral, que la relación laboral sigue siendo la misma. El llamamiento tiene que ser el mismo. La relación laboral para ti es una vez que presentamos todos los días, ¿verdad? Que ya no se nos controla, si nos presentamos, tenemos la de baja, ¿no? ¿Cómo? No, si estamos contando la verdad con los trabajadores, porque hemos terminado en el estadio, hemos hecho un mes, 20 días. Y claro, presentamos un caso, pues también tendría que entregar más cosas, que vamos a trabajar con ellos. Si no lo presenta, si no presenta el DAS, el del. Sí, no ha ido. Ya. No, si no, la nueva ley no te obliga a cotizar. Si tú no vas, no pasa nada. Tú no, ese día no lo cotizas. Lo que te dice la inspección es que para el cómputo de los 90 días que podemos formalizar ese contrato, sí me va a computar. Claro, pero ese es el temporal. El temporal. Entonces, nadie, la reforma no me obliga a cotizar. No va. Tú no vas, no cotiza. Lo único es que los 90 días es el contrato. Tú, cuando antes de la reforma, tú llegabas a contratar a una persona, lo dabas de alta y lo tenías un mes dado de alta. Y al final del mes decía, ha trabajado 6 días. Y cotizaba por 6 días. Tú vas a seguir cotizando por 6 días, pero para computar el límite de los 90 días, te va a computar los 30 que lo has tenido. Es decir, ya no te va a interesar. No, el pico de continuo no. Claro, pero tú vas a cuenta que ahora tú le vas 10 personas. Para el sistema de cuando llega el tema de la cintura, tú vas de alta a la cintura como variador, por ejemplo. Eso lleva un tipo de cotización. Ahora, cuando tú quieres unir con la poda, a efecto de hacer la nómina, ya no te cuadras, porque la nómina, el variador lleva un tipo de cotización y el otro general lleva otro. O sea, pues voy a romper el contrato y empezar un nuevo. Podemos hacer la nómina tu parte del mes para la otra. Yo en la misma relación laboral puedo modificar las condiciones sustanciales del contrato, es decir, puedo pasarlo de variador a. Entonces, la nómina yo la cuadro los días gastados de una categoría y de otra. Y la cotización igual. No tengo problema. Lo sustancial es si yo he hecho el contrato para la recogida de aceitunas, solo exclusivamente, solo podré tenerlo por la recogida de aceitunas, o he hecho el contrato con la recogida mala poda. ¿Vale? Entonces es el hecho sustancial, ¿no? Yo no puedo tener a un trabajador con un contrato o un tiempo de continuo para recoger la aceituna y la coca. Sí, pero ¿cómo aseguras tú que tienes recogida y poca? Claro, cada uno tiene que organizarse. Cada uno, yo no sé, yo no soy muy bueno. Es que tú me esperas a tener el día 15 o el día 20 y el día 21 empiezo con la coca. ¿Cómo hago eso? Claro, tú ahora empiezas en noviembre la aceituna y la acabas pronto, pues no lo vas a tener de. Así tú no podas, porque hasta febrero a lo mejor no empieza a podar. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. O sea, que lo que sí se puede hacer es romper un contrato y estudiar al otro. Claro, no es que romper. A ver, tú, si haces un pico de continuo por la aceituna, cuando acabas la aceituna, es que has roto la relación. Sí, pero por ejemplo, yo te voy a hacer. Y a la mañana puedo hacer otro. Eso yo prefiero. De un día para otro, como se hacía antes también. Si lo único que aprovecho el fijo discontinuo en campaña para que no me consuma días de los 90. Porque en campaña es cuando tengo al mayor número de. Es que a los 90 no se me cuenta lo de paros. En el supuesto de que tú contrates a una persona de la recolección de aceituna, caerá el chat contigo 15 o 20 días.
hacer otro flujo. A los 120 días a lo mejor se ha ido con otro empresario. Si se ha ido, bueno, ha roto la relación. Bueno, se ha ido porque ya ha terminado. Claro, por ejemplo, pues ya está el primer. Se va con el otro. Después, a la hora del año que viene, ¿con qué empresario se va? Pues, si tú tienes una relación laboral, tú tienes la obligación de llamarlo. Y él es elegirá donde irse. El otro, también tiene la obligación de llamarlo. Se va con el que él quiera. Y con el otro, ha roto la relación laboral. O se ponen de acuerdo, como en el año anterior se pusieron, para que uno vaya después del otro y después del otro. O si no se ponen de acuerdo, a donde va el alfa y en el otro al otro la clásica. Me compro un panel para que me porque se va o tú das de baja ese contrato porque como ya tiene que alegar el motivo de que ha terminado la producción. Ya posteriormente no podría hacer otro contrato sería la idea temporal diferencial. Pero si yo he... Ay, de la que te has escapado, guau. Hombre, lo que no. Me están doliendo las tripas. Lo que digo es que yo acabe el martes y me acuerdo de este uso, ¿no? Porque ahí es que hay una sustentabilidad, es una continuidad, ¿no? Pero a mí no me impide tener un contrato fijo de continuo para la recogida de la aceituna y otro para el estuvo en el agosto. No, pero dos contratos fijos de continuo. Es que claro, cada tarea tiene que tener una sustantividad propia. ¿La tiene tan unida? Puede ser que sí. Pero es que la sustantividad del personal con el que contamos aquí es... El tema es que tú un día terminas la aceituna y el día siguiente pobre. No, pero es que para poder a lo mejor no necesito toda la gente que llevo la aceituna. Claro, algunos la harás solo para la recogida y otros la harás recogida después. O no, o lo hago todo de recogida y después me quedo con lo que yo quiera de poda. También, pero ya empieza a consumir los y ahora el tema de los inmigrantes, cuando se vaya el inmigrante, el tío dice, sí, mándame el correo electrónico este. Ya está nosotros acreditando, que se lo hemos mandado donde él dijo que se lo mandáramos. ¿Cuál mejor firmado el papel? Una persona que trabaje normalmente en el régimen general, que esté fijo en su empresa, ¿lo puede contratar un empresario agrícola? Sí, igual que... Igual que se está contratando. Cuando se empieza a trabajar en la zona, dos o tres personas las que sean, luego ya los 90 días del resto del año está obligado a contratar a esas personas. No. Solo tienes obligación de hacer el llamamiento a que sea fija de continuo. Ni siquiera la fija de continuo que tenga campaña, tienes por qué llamar la boda o el vestuario. No, no sabe o no quiere llamarlo. No son la gente como. Comentamos. Pero al año siguiente en la aceituna sí está obligado. A los fines de continuo sí tienes que hacer el llamamiento. A una misma persona, por ejemplo, termina la aceituna, al mes vas a rodar. Le puede hacer un contrato fijo y continuo, puede hacer tanto contratos fijos y continuos como tareas distintas haga. Y he dicho, efectivamente, porque ahora yo termino la aceituna, me tiro 15 días, estoy haciendo mi faena y voy a rodar al cabo del mes. Vuelvo a llamar a uno que primero. Antes los fijos discontinuos, uno que tenía la aceituna, para que vaya a podar, termina ese contrato y en el mes de agosto lo hago fijo discontinuo otra vez a la apertura, siempre y cuando la sustantividad de la tarea. De la tarea sí, no, claro. Sí. Eso no va a ayudar porque sí. No sé si alguno. Lo que veo que nosotros, por ejemplo, a los pequeños inmediatos, por la pequeña inmediata, contrato que se nos va a moldar el tiempo discontinuo. Bueno, hay tareas que sí va a tener que usar eso. Claro, cuando tú tengas una cura o algo muy ligero de tres días, pues va a tener que estar mucho más de eso. Por eso es importante no consumir con las tareas que sabemos que vamos a tener y que concentran la máxima contratación, que es la campaña de titula. Consumir esos 90 días, me interesa. La primera lo que me interesa es hacer contratos temporales. No interesa. Aunque tengamos la molestia del llamamiento, pero verás tú como luego en la práctica todo va a ser más sencillo. Al principio nos parece un mundo, pero todo va a ser sencillo. Y esto de los contratos fijos de continuo, de la sustantividad de las tareas, no sé si a alguien de aquí le ha pasado la famosa carta esta de la inspección de trabajo diciendo que hagamos fijo a los trabajadores por el tiempo que nos va a ayudar. Es decir, porque vamos a poder determinar que no hay una relación permanente, sino que es sustantiva una actividad agraria concreta. En ese sentido, puede ser que esta cuestión, si lo hacemos bien, pues no. Pero va a ser difícil
que nos manden ya una carta de que hagamos fijo a la gente y no nos manden otra antes sancionándonos por incumplir el contrato. Pero bueno, ya. En resumen, esto es una cuestión nueva, es irremediable, entonces ya no lo podemos evitar hasta que salga otra. Y entonces, con estos mecanismos, pues cada uno que pide su empresa y sabe que tiene una tarea más, que organizar al personal, porque el mecanismo que teníamos antes, que realmente era fácil, era flexible, se adaptaba perfectamente a lo que nosotros teníamos, pues ya no está. Entonces tendremos que echarle 5 minutos más al día. Bueno. Bueno, no, pero como dice, es que realmente el alta y la baja es un mecanismo muy fácil. Yo aquí veo gente que solo hace ellos, ¿no? Y es un mecanismo relativamente fácil entrar y tenemos 3 días hasta dar la baja. Es decir, que son todavía. Y conservamos, que es lo importante, el régimen de cotización. Es decir, que vosotros imaginaros un sistema que tuviéramos que cotizar por bases mensuales. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Con respecto, buenas tardes, con respecto al contrato de 90 días, volviendo a él, son 90 días para esa empresa solamente, no es 90 días, por ejemplo, si doy de alta el primer día a 10 trabajadores y esos 10 trabajadores es un día para esos 90 días. ¿Es así o no es así? Pero es por puesto de trabajo. Es por puesto de trabajo. No por persona. Entonces, yo podría dar de alta, por ejemplo, una semana y a 10 personas el lunes y acabar el lunes siguiente con esas 10 personas y son, me cuenta 7 días solamente. 7 días por puesto. 7 por 10 70. Claro, pero es que tú tienes que determinar el número de puestos que tienes. ¿Vale? Tengo que determinar el número. No, días de contrato, no jornales. Días contratados. Sería 10 contratados por cada persona. Si contrata 10, sería 6 contratados. Te están hablando y tú. Dime. Vamos a ver. Esto es discusión. Vamos a ver. Este contrato, imaginaros en la Navidad, un contrato de Navidad en el Corte Inglés. No puede ser que el cómputo sea por cada puesto de cajero o cajera que contrata. ¿Vale? Porque si no, con todas las sedes que tiene el Corte Inglés, van a trabajar un día y medio. Claro. Entonces, claro, el cómputo se tiene que hacer por puesto. Es decir, ese puesto de cajera, cajero, le gané, pues solo va a tener 90 días. ¿Vale? ¿Cómo se traslada eso al...? Claro, ahí sí lo tenemos muy sistematizado. Pero como pregunta, ¿cómo eso lo acredito en mi finca? Que son 10 y son 10 puestos, son 70 jornales lo que he consumido, si son por persona por puesto. Eso en el campo es más difícil de acreditar, porque no tenemos estructurado cuáles son el número de puestos de trabajo de mi. Vamos a bajar de 10 a 5. 5 tractoristas curando. Los pongo a curar el lunes hasta el viernes, claro. 5 días. ¿Estoy consumiendo solo 5 días? O claro, cuando son puestos por... distintos, está claro. Es decir, tú me dices, he llevado un peón y a un tractorista, son 2 cómputos distintos. Ahora, si llevo 5 peones, es donde está el... Si yo no lo tengo... Hay 5 peones, por ejemplo, quitando hierba, por ejemplo, desbrozando... Sí, 5 de la misma teoría profesional. Yo tengo unos que están... Imagínate, volvemos a Corte Inglés. Está el cajero y la cajera, pero después está el de caparate y está el de informática. Es decir, son puestos sustantivamente diferentes. Yo lo que veo más complicado es que te admitan que tú tengas 5 peones y te computes solo 7 días por cada uno. ¿Cómo? Sí, sí, lo que planteaba sí, es que yo contaba 5 peones de lunes a domingo y me ha consumido 7 días nada más de cada uno. Y tengo otros 83 por 5.
es el que estaba hablando. Porque lo he dado de antes, el mismo día, para el mismo puesto. Que era barrer de hierba, por ejemplo, esos cinco peones, una fila. Se contaría 35 días. A ver, o la cosa que, lista, ahí sí tengo claro que no, el tractorista llevaría su cuenta y el peón llevaría la suya. No hay limitación en la cantidad de contratos. Lo único que tiene que haber es sustantividad. Es decir, yo no puedo hacer una descripción. Es decir, tiene que tener un espacio temporal, tiene que tener una. Sabemos que está. Cuando hablamos de la tarea recogida, sabemos que eso es. Pues tenemos que buscar tareas de ese tipo. No podemos controlar el vehículo. Pues no podemos hacer ese tipo de plan. Pues porque esa es una tarea que se extiende durante todo el año. No solamente por la cuestión económica y la el estar mínimamente pensando la alta y la baja, sino que si te pasa en unos 90 días tiene repercusiones, no solamente económicas, sino desde el punto de vista mental. Claro, si nosotros nos saltamos el límite, nos ponemos en sanciones. 1.000 euros por trabajador. Y nos exponemos a que el trabajador no demande por incumplimiento de la norma y te venga ese contrato indefinido. Que eso es casi lo que demanda. Porque el indefinido no es un matrimonio. Ya lo despedimos y ya está, ¿no? Pero el problema es la cotización. Porque si tienes y lo que da un vuestro explotación y pensar que tengáis que cotizar todo el mes por una persona. Que se te da en el supuesto de circo igual que ahora. O sea, que el circo poco está por parte, mensual. Hemos visto a un trabajador, ya por ejemplo, han pasado 3 años de circo de continuo y el cuarto no está muy por la labor y no quiere trabajar, no tenemos algún problema con él y tiene que despedirlo. Hay que pagar el despido, los derechos que hacen en esos 3 años. Sí. La antigüedad, ¿cómo se computa? Ahí hay una diferencia entre el cómputo que se hace para antigüedad, estaban preguntando por ahí, al que se hace para despido. ¿Vale? Para la antigüedad, el cómputo que se hace es por los periodos que ha estado el contrato en vigor. Es decir, si yo contrato fijo de continuo, empieza en noviembre, abre el momento en noviembre, y lo tengo hasta enero, me ha costado se ha dedicado 3 meses. Pero para el despido, la ley habla del trabajo efectivo. Por lo que ya esa casuística está más suave. Pero te voy a decir lo de los 3 años, porque efectivamente antes teníamos esa percepción, ¿no? Yo a los 3 años, pues ya era fijo de continuo, ¿no? Especialmente en el régimen general, ¿no? Pero es que ya en la próxima campaña, yo ya no cabe la posibilidad de que tenga que esperar 3 años para hacer el fijo de continuo. Es que voy a tener que hacer el fijo de continuo al primero que llegue. Yo te digo 3 años, por ejemplo, porque tenga derecho de 3 años. Pero no sea 3 años, 5 años, 7 años. Claro, no, pero digo que. Claro, una cosa que al decirlo, pues es verdad que antes entendíamos que el trabajador quería función de fijo de continuo cuando hacíamos 3 llamamientos, ¿no? Pero ya no. Ya es que nosotros le vamos a tener que hacer contrato de fijo de continuo el primer año. Para efectos de nómina, cuando tú estás haciendo fijo de continuo, vas sumando, cuando llega los 2 años, ya es que también computa antigüedad. Computa antigüedad, tú ya tienes que ir metiendo también antigüedad, ¿no? A partir de cuando ya haga los 2 años. Lo que diga el convenio, no sé, exactamente. Pero a partir del segundo año, cuando tienes antigüedad. Y si una ley ahora hay cosecha, eso se llama a trabajadora. Igual que si en la cooperativa hay menos cosecha. Las trabajadoras cooperativas pueden durar 3 meses, pueden durar 1 mes. No, pero digo que no lo llame, porque no. Si no hay nada, es decir, la gente que hay, si no hay cosecha, pues no hay cosecha. Pero eso es claro. No,
David, dale la oliva otra vez. Juan, que te va a dar otra vez la oliva. Ya está, ¿eh? Que te va a dar otra vez tu oliva. Yo creo que tienes causas objetivas para decidirlo. Lo decidirá por causa objetiva. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado acreditar eso en un tribunal, en una actividad agraria. Tú ahora demostrarás al juez que el tío ya los palos que da la oliva los caen con menos ganas. Eso es imposible, ¿no? Entonces ahí en ese tipo de despido vamos a ir al despido y procedente. Esta reforma, Paco, además de pegar un golpe a la temporalidad, va a elevar el coste de los trabajadores, el coste salarial. Es decir, igual que la anterior reforma supuso una devaluación del salario, esta va a incrementarlo. ¿Por qué? Porque si yo como empresa tengo que contratar mañana a una persona y no puedo hacerlo en un contrato, porque indefinido lo voy a hacer indefinido, claro. Pero si dentro de 2 años no tengo trabajo, lo voy a despedir. Y lo que antes, con la norma, me permitía adaptar la contratación para ir previendo ese despido, hoy no. ¿Vale? Entonces, ¿qué se ha conseguido? Pues que el coste salarial que recibe el trabajador a lo largo de la relación laboral sea mayor. ¿Vale? Porque ya no voy a utilizar los contratos temporales que me permitían ir adecuando la plantilla. Pero claro, yo no lo voy a tener si no lo necesito. O sea, que eso es una cuestión obvia. Entonces, claro, al final, lo que antes le costaba un 7%, pues ahora me va a costar 35%. Si yo esta campaña tengo 5 de consumo, a la siguiente campaña le va a hacer el llamamiento a los mismos 5. Vamos a ver. Si hay campaña, ya, pero lo que tú no vas a hacer es llamar a 6 personas y después llamar a 3 nada más y llamar a aquellos 3. Porque los prospectos van a decir que no. Igual que la curativa. Tú tienes que llamar a los que tienes. Si te faltan, entonces busca. ¿Y si me sobran? Y si te sobran, no los llaman. No los llaman. Es decir, eso, acordaros de la guardería. La guardería antes, cuando estaba la guardería temporal, que yo decía, pues iba llamando a los monitores y monitoras conforme había niños. ¿Vale? Entonces, que entraban. Sí, claro, pero si, vamos a decir, aquí la carga objetiva está en que yo no he llamado más de 3. Es decir, yo el año pasado llamé 6, y este año, con el cosecha, llamo 3. Y no llama a nadie más, está claro que no necesitaba a nadie más. Lo que no puedo hacer es llamar a estos 3, a aquellos 3, me olvido, y buscar a estos 3. Eso es. A no ser que esos 3 te. Porque a estos 3 te van a decir, no, hombre, antes que aquellos voy yo. Y si no me quieren, me indemnizan, me echan, me indemnizan. Pero yo el firma de continuo puede darse la casualidad, la contingencia que no termine llamándolo. Pero no podrá haber otra causa que no sea la baja actividad. Y eso, claro, es fácil de acreditar si no he llamado. Si he llamado a otro, ya. Eso sea. Puede ser discutible que en vez de decir, vamos los 5 y echamos 20 días. Repartir los días entre 3 y entre los 5. No sé si me he explicado. Yo no lo haría. Pues todas esas cosas están bien mientras funcionan, pero luego cuando alguien se cabrea se acuerda de esas cositas que no hemos hecho del todo bien. Entonces yo tengo que ir llamando por antigüedad, igual que hace aquí la operativa, y hasta donde necesite. Y ya está, y si me ha necesitado otro, sigo llamando. Y si no necesito, pues voy despidiendo. El otro está bien, pero que sepamos que no agregamos a. Si yo contrato para la campaña con esta modalidad de fijo discontinuo, termina la campaña y a los que he contratado, digamos 5 o 6, los que sean, los despido, le hago un despido improcedente, yo pago por los días que han estado conmigo, la indemnización de acuerdo a esos días. De esta manera se puede. ¿Y el año que viene yo puedo hacerlo otra vez? O sea, tú puedes contratar a otro día. Y cuando termine la campaña, cojo a los 5 y los despido también por entonces. No tengo ninguna obligación para vivir. Perfecto. ¿Cuánto se pagaría en ese caso? La base de continuación, los días. Pero ahí es 33 días por año trabajado. Por año trabajado.
entonces no va a aparecer. Por eso digo que hay que regularizar. Te va a costar dos jornales más. Para tomar cursos y el año que viene no tienes por qué llamar a uno que sabes que es un cafre. Porque de primera empezó muy bien y los últimos días tienes que haber llegado. Por todos los años hay finiquito de los que se sube. Que tú tengas cinco tiros y que te cueste, y que te cuesten 10 jornales. Bueno, más, al final yo creo que Eduardo nos ha dejado bastante claro el tema. Está por aquí Manuel Castillo, que es el otro ponente que nos quedaba, y que os voy a decir, pues es un ingeniero de Intalet, el experto. Intalet es una empresa que se dedica a las nuevas tecnologías, tanto en riego como en cooperativas, como en todo tipo de empresas, y es Manuel Castillo, y ya lo tenemos aquí, y ahora vamos a coger hoy con... y con Pedro, ¿vale? Hombre. Buenas tardes. La invitación. Y bueno, es un placer también estar con vosotros, algunos conocidos y amigos. Sí, es verdad que me gustaría, si pudiera ser tan claro y tan fructífero como ha sido Eduardo en su posición, que lo ha hecho francamente bien. La verdad es que todo esto de la normativa y toda esta historia es muy farragoso y difícil de explicar algunas veces, pero bueno, vamos a intentarlo. Y también aclarar que estamos hablando de algo muy provisional, o sea, la presentación que traemos, que es lo que ahora mismo conocemos, esta es un resumen del Plan Estratégico Nacional que preparó España y en base a la normativa de la Comunidad Económica Europea, que ese plan estratégico lo mandó a Bruselas a finales de diciembre para que lo revisasen. El plan estratégico ya lo ha devuelto a primeros de abril en Bruselas con algunas recomendaciones, algunas modificaciones que tiene que hacer el Estado español, básicamente en la sectorial del olivar tradicional y en lo que se han definido como estratagemas al principio, que ahora pretenden que se llamen ecoregímenes. Entonces, como lo más interesante no es lo que nosotros tengamos que decir, sino lo que vosotros tengáis que preguntar, y si humildemente Pedro como técnico o yo como personal de FEDEPRO podemos aclarar estas cosas, estupendo, y si no, pues nos informamos y a través de los servicios de la cooperativa, en el curso lo que sea, os damos la respuesta, ¿no? Pero sí es verdad que hay pocas cosas que se conozcan, que sean concretas, porque ahora España tiene que volver a revisar, y me consta que están en conversaciones con las organizaciones agrarias, con la Federación de Cooperativas, para, y con las comunidades autónomas, lógicamente, para ponerse de acuerdo en las peticiones que hace la Comisión Europea. Tendrán que devolverlo, y a partir del mes de junio, si tienen el visto bueno, es cuando se empezará a desarrollar la normativa nacional, que será la que tendrá la validez para la faz del año 2023, para todo el marco 2023-2027. ¿Vale? Entonces, cuando me lo dijo Ana de venir, a mí me pareció buena idea, pero quizás sea un poco pronto por los pocos datos fiables que tenemos. Pero como para nosotros es un placer estar aquí con vosotros, pues sí ofrecemos una posibilidad que cuando esté desarrollada la normativa, cuando se conozca todo mejor, si vosotros entendéis que necesitáis que tengamos y que podamos aclarar algunas cosas, pues con nosotros estupendo, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver la pequeña presentación y voy a tratar de ser breve para que tengamos la oportunidad de que podáis hacer cuanto más preguntas mejor, ¿vale? Así que vamos a ver si...
Simplemente lo que llega es un acuerdo de un tanto de por ciento de aceituna, ¿vale? Eso se quiere evitar y entonces yo entiendo que de alguna manera van a pedir que se acredite que se ejerce la actividad agraria, ¿vale? En cuanto a agricultor activo, hay dos condiciones que hay que cumplir, no tienen que ser las dos, puede ser una o puede ser otra, que es estar afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia. O la segunda, que el tanto por ciento de los ingresos agrarios con respecto a los ingresos totales de una persona represente el 25%. Como es natural, y ya llevamos tiempo, el último marco fue así, hay una lista negativa, es decir, hay una serie de actividades por las que no se puede cobrar subvención, ¿vale? Que son pues, las actividades de aeropuertos, instalaciones ferroviarias, instalaciones de abastecimiento de agua, en fin, en función del Código Nacional de Actividades Económicas o impuesto a actividades económicas. Sí es verdad que si uno está dentro de la lista negativa, pero puede acreditar que su explotación agraria tiene unos ingresos importantes, lo pueden sacar de la lista negativa, ¿no? De hecho, el año pasado había empresas o personas que estaban. Pues yo que sé, eran inmobiliarias, algún tipo de empresa que estaba dentro de aeropuertos, dentro de lo que era la lista negativa, pero que tenía un ingreso agrario importante, pues se pudieron sacar, ¿vale? Y luego hay una excepción, que es aquellos agricultores que en el año anterior han cobrado menos de 5.000 euros de ayudas, ¿vale? Esas personas que están por debajo de 5.000 euros serán considerados agricultores activos, ¿vale? Aunque no estén afiliados a la seguridad social y aunque sus ingresos no lleguen al 25%. Yo me imagino que esto tendrá su coletilla final, que es lo que tendrá que desarrollar España, cómo se acredita la actividad agraria. Porque claro, no va a ser como cobro menos de 5.000 euros, pues pongo la mano y cobro mi ayuda y ya está. Yo me imagino que alguna condición pondrán o varias, pero bueno, eso ya tenemos que esperar a que se desarrolle. Luego tenemos lo que se llama capping y degresividad, ¿vale? Según comenta la Comunidad Económica Europea, en los estudios que hace, ha visto que el 20% de los agricultores cobran el 80% de la subvención. Y entonces, con el fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, aplican algo que se llama capping o degresividad. Es decir, que se aplicará un porcentaje de deducción a aquellos agricultores que sobrepasen un límite de 60.000 euros.
¿vale? Es decir, que si está en el tramo de 60.000 a 75.000 euros, la diferencia de los 60 a los 75 tendrá una reducción del 25%. De 75 a 90, el 50%, de 85%, de 90 a 100.000, el 85%, y los que superen los 100.000 euros, la deducción será del 100%. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que para proteger también el empleo que dan estas empresas, lo que van a hacer es que esta degresividad se aplique una vez que se descuenten los seguros sociales o los gastos laborales que tengan en empresas de servicios, ¿vale? O sea, que si una empresa, por ejemplo, cobra 10.000 euros de subvención, estaría lógicamente por encima de los 60.000, esta empresa se podría deducir la parte de laboral o de gastos de servicio, y si todavía está por encima de 60.000 euros, en esa cantidad que pasa de los 60.000 euros le harían el descuento del 25%. Y si está por debajo de los 60.000 euros, lógicamente no le aplicarían descuento ninguno. Hay un caso específico que es el de las cooperativas, el de las sociedades agrarias de transformación y las explotaciones de titularidad compartida, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tenemos una explotación que es una SAT, una sociedad agraria de transformación, que son varios socios, y cobra la SAT 200.000 euros de subvención, no se va a considerar a la SAT, sino se va a considerar individualmente cuánto cobra cada socio de la SAT, ¿vale? Entonces, si un socio cobra más de 60.000 euros, ese tendrá degresividad, y el que no llega a los 60.000 euros no tendrá, ¿vale? De cualquier manera, el tope máximo que podrá cobrar un agricultor de ayuda básica a la renta serán 200.000 euros, ¿vale? Los requisitos mínimos para la ayuda en este marco van a ser los mismos que en el marco anterior, es decir, el agricultor que cobre menos de 300 euros no va a percibir ayudas, ¿vale? El umbral lo han situado en España entre 300 y 500 euros. Cada comunidad autónoma tiene la potestad de decidir en qué rango lo cogen. En Andalucía hemos tenido 300 euros y suponemos que el año que viene va a seguir siendo los 300 euros. Pero sí es verdad que si alguna comunidad autónoma lo quiere elevar hasta los 500, lo puede hacer. Luego tenemos lo que es antes los derechos de pago básico, como los conocíamos, que anteriormente eran derechos de pago único, en el primer marco, en el que hubo primero. Ahora lo que se llama es ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, ¿vale? Esto se va a seguir el mismo criterio que teníamos en el marco anterior, es decir, se hacen una serie de regiones y esas regiones tendrán unos importes y habrá un valor medio de cada región. ¿Qué es lo novedoso en este nuevo marco? Pues que las 50 regiones se van a quedar en medio, ¿vale? Han estudiado, bueno, pues que aproximando una a otra desde el punto de vista socioeconómico y agronómico, pues han pensado que es mejor 20 regiones. Aquí ha habido mucha discusión política en toda esta historia, pero al final lo que se ha decidido es eso, ¿vale? Se va a seguir manteniendo el sistema de derechos. Al principio había una discusión de si pagar una cantidad por hectárea o mantener el sistema que tenemos actualmente de derechos, y finalmente lo que se ha hecho es seguir con el sistema de derechos. Y lógicamente vamos a seguir con lo que se inició ya en el año 2015, que es con la convergencia. El primer marco, que fue del 2015 al 2020, hubo una convergencia de tal manera que el valor, que todos los derechos tenían que alcanzar el 60% del valor medio regional. Eso fue hasta el 2020. En el 2021 el gobierno pretendía agilizar la convergencia en los
en los años 2021 y 2022, cuando se dio el resultado de 2021 y las protestas de todos los agricultores, el gobierno decidió que cambiara el criterio y en el 2021, con un Real Decreto, se subió la convergencia hasta el 70% y actualmente está en ese 70%, es decir, todos los derechos alcanzarán el 70% del valor medio regional. En este nuevo marco lo que se pretende es que del 2022 al 2026 ese 70% de convergencia pase a ser el 85% de convergencia. Es decir, hay 5 años para alcanzar un 15% y entonces se irá incrementando o devaluando el valor del derecho en un 3% anual en función de que el valor del derecho del agricultor esté por encima o por debajo del valor medio regional. ¿Vale? ¿Cómo se financia el que tiene el valor del derecho por debajo de la media? Pues con lo que le quitan al derecho del que tiene por encima de la media, ¿no? En este caso, la zona vuestra ha salido perjudicada porque vosotros en la zona de la Loma teníais unos derechos bastante altos y, bueno, al incluirlo en otras regiones que tienen unos derechos más bajos, pues lógicamente vais a sufrir una convergencia, la mayoría de los agricultores, negativa, ¿vale? Entonces, si la normativa lo permite, el gobierno lo que prevé es que desde el 2027 al 2029 se pueda llegar a la convergencia total, es decir, que todos los derechos valgan lo mismo. La ayuda básica a la renta la han dividido en regiones, estas ya estaban establecidas el año pasado, están hechos con criterios agronómicos y socioeconómicos. Y son 5 las que tenemos, ¿vale? Las tierras de cultivo de secano, las tierras de cultivo de regadío, los cultivos permanentes, los pastos permanentes y la región balear. ¿Vale? Entonces, nosotros, como sabíamos que veníamos a esta cooperativa y que básicamente la mayoría de los agricultores, por no decir el 100%, su actividad principal es el olivar, pues nos hemos centrado, para que os hagáis una idea y no marearos con muchas cifras, en lo que son los cultivos permanentes. ¿Vale? La forma de adjudicar los derechos para este nuevo marco será dividir el importe de todos los derechos que hayan cobrado los agricultores en el año 2022 entre las hectáreas declaradas en el 2022 y de ahí saldrá el valor medio nacional, ¿vale? Como tienen que sacar el importe de la región balear, la región balear, por sus características de insularidad, el valor medio de su derecho va a ser el valor medio nacional aumentado en un 50%, ¿vale? Por lo tanto, cuando se divide el importe de todos los derechos entre las hectáreas, saldrá el valor medio del derecho nacional, a ese se le detraerá el importe de los derechos de la región balear, que serán un 50% superiores a la media nacional. Y con lo que queda, ya se saca por regiones, en función de los derechos, el importe de cada región, pues el importe, el valor medio regional de cada región. Entonces, para que os hagáis una idea, estamos hablando de cuál será el valor medio regional de los agricultores de esta cooperativa o de esta región para el año 2027. En cultivos permanentes estaremos emplazados en la región 0402 y tendremos un valor medio regional de la ayuda básica a la renta sostenible más el pago redistributivo, que ahora hablaremos de lo que es el pago redistributivo, eso será 443,21 euros. Lo que es el valor medio regional de la ayuda básica a la renta sostenible, es decir, sin tener en cuenta el pago redistributivo, serán 369,43. Ese es el valor al que tienen que converger
al 85% de esa cantidad todos los derechos a final del marco, ¿vale? Y luego, como la ayuda básica de la renta más el pago redistributivo se paga en un umbral de hectáreas, que ahora las vamos a ver, también, pues el valor del derecho que va a cobrar una persona en el 2027 serán 517,20 derechos, ¿vale? Euros, perdón. Luego está la parte de la Reserva Nacional, ¿vale? También siguiendo hablando de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. En la Reserva Nacional se tiene en cuenta para los jóvenes agricultores y nuevos agricultores que se hayan instalado por primera vez. Y agricultores que estén legitimados en virtud de alguna sentencia firme o algún acto administrativo, es decir, uno ha presentado una alegación, no le han hecho caso, ha presentado un recurso y le han desestimado todo, demanda a la administración, le dan al juicio y le tienen que asignar derechos y entonces eso lo sacan de la Reserva Nacional, ¿vale? Y luego, aquí se está creando, y os lo quiero comentar, se está creando un poco de confusión con esta tercera opción, que las dos últimas opciones siempre serán si hay dinero disponible en la Reserva Nacional para adjudicarla, si no, no se tendrán en cuenta. Que son los jefes de explotación o agricultores con hectáreas visibles que ejerciendo la actividad agraria desde X años, esa X está por determinar, usted tiene que regular el gobierno, no han participado nunca del sistema de derechos de pago. Entonces, esto está haciendo creer a algunos agricultores que no tienen derechos que van a tener la posibilidad de pedir derecho a la Reserva Nacional, pero no es así. Es decir, tanto en el primer marco, en el del pago único, como en el segundo, en el que estamos ahora, hubo, a la hora de la asignación de derechos que se hace al principio del marco, hubo una desacoplación de las ayudas. Es decir, había sectores que tenían ayudas acopladas y esas ayudas las quitaron y a la hora de asignar derechos no le asignaron derechos a los que estaban cobrando ayudas acopladas. Concretamente se refiere a algunos sectores de frutas y hortalizas. ¿Qué es lo que pasa? Que como llevan tiempo protestando, pues lo que el gobierno está tratando es de poder adjudicar derechos a esos sectores que se quedaron en su día sin la ayuda acoplada, pero no lo pueden especificar en la normativa porque iría en contra de lo que regula la organización común de mercado, que no se puede dar ayudas encubiertas, ¿vale? Entonces, con esto no habrá mucha ilusión porque el que solicite se lo van a denegar, ¿vale? A no ser que esté dentro de esos sectores. Y luego la otra es, pues si hay algún programa de reestructuración porque se esté perdiendo en algún sitio algún cultivo, alguna cosa, y el gobierno decide que quiere reactivar eso, pues se puede acudir a la Reserva Nacional para que le cedan derechos. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad tiene, lógicamente, como hemos dicho, derechos, y esos derechos se van a poder ceder lo mismo que se venían haciendo en el marco este y en el anterior. Es decir, solo se podrán ceder los derechos que estén dentro de una misma región. Las cesiones que se hagan sin tierras conllevarán una retención del 30%, que pasará a la Reserva Nacional. Esto básicamente lo hace para para no incentivar a gente que se dedique a comerciar con los derechos y a lucrarse con ellos, ¿vale? Y 7 a 8.43. Es un poco farragoso, pero bueno, si después queréis, pues lo podemos hacer. Luego también, en la ayuda complementaria de la renta también hay un pago retributivo para los jóvenes agricultores, ¿vale? Es un complemento a la ayuda básica a la renta y tienen que cumplir algunos requisitos, que no tengan más de 40 años en el año natural de su primera solicitud admisible, es decir, una persona que tenga 21 años pues ya no reúne los requisitos, y que se hayan incorporado por primera vez y recientemente como jefe de explotación, es decir, que no haya estado
dado que haya, haya sido propietario o titular de una explotación con anterioridad. La ayuda será del 100% correspondiente al valor medio regional de la ayuda básica de renta hasta un máximo de 100 hectáreas durante un periodo de 5 años. Y aquí también lo mismo que en el caso anterior, hay casos específicos. El caso específico de la mujer, que si es titular o cotitular de la explotación, el porcentaje del valor medio regional se incrementará en un 15%. Porque según los estudios de la Comunidad Económica Europea, la rentabilidad de una explotación de una mujer siempre es un 10% por debajo de media con respecto a si es un varón, ¿vale? Y también en el caso de cooperativas, sociedades agrarias de explotación y explotaciones de titularidad compartida, pasa lo mismo que en el caso anterior, es decir, la distribución se hará por los socios de la sociedad individualmente, no a la sociedad en su conjunto. Y ya pasamos a esto que es un poquito más farragoso y más complicado, que es lo de la condicionalidad y lo que se llama arquitectura verde. En la diapositiva podéis ver que hay comparativamente lo que suponía la paz del periodo del 2014 al 2020 con respecto a lo que es la paz post-2020, es decir, el marco en el que estamos, ¿vale? En el marco anterior había una condicionalidad mínima que la verdad es que básicamente lo que requería esa condicionalidad es lo que los agricultores veníamos haciendo de toda la vida, no ha supuesto para el olivar, no supuso un cambio importante, ¿no? Si nos dieron una pequeña vuelta de tuerca con el greening, ¿vale? Que ya pues tenía ubicaciones un poquito más detalladas y un poquito más exigentes. Pero sí es verdad que por esa exigencia nos pagaban pues un 51,6, lo que cobrábamos, es decir, sobre el valor del derecho cobrábamos un 51,6, ¿vale? Y luego ya estaban las medidas del segundo pilar de la PAC, que son las medidas agroambientales, lo que conocemos de toda la vida, lo de la API, toda esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si nos situamos ahora en el nuevo marco, pues han sacado un concepto que se llama condicionalidad reforzada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que cumplir las mismas condiciones que teníamos en el marco anterior con la condicionalidad y con el greening, pero que no van a tener ninguna contrapartida. Es decir, el 51% no nos lo paga. Tenemos que cumplir y no cobrar por lo que antes cobramos. Y será la línea base para lo que se quiera hacer después. Es decir, en un plano superior están los ecoesquemas, que ya le han cambiado el nombre, no se llaman ecoesquemas, se llaman ecoregímenes, ¿vale? Y las medidas agroambientales. De los ecoesquemas, ya os comentaba antes, os apuntaba, que vamos a hablar muy poquito, porque lo tienen que modificar. O sea, la Comunidad Económica Europea tiene mucho interés en que los agricultores participen en los ecoesquemas, porque entienden que el cambio climático está afectando negativamente y la agricultura pues tiene que aportar valor añadido. Pero claro, la Comunidad Económica Europea le ha advertido al gobierno que con el lucro cesante, es decir, con lo que deja de percibir el agricultor por hacer estas actividades y el costo que tiene, no se cubre con la subvención que te dan. Entonces, claro, si te va a costar más apoyarte el perro, pues mira, te lo costó, ¿vale? Por eso la Comunidad Económica Europea le ha pedido a España que revise ese tema y en eso está, ¿vale? Ahora, ¿qué es la condicionalidad? ¿No? La condicionalidad son un conjunto de obligaciones que hay que cumplir para que no reduzcan determinadas ayudas de la PAC solicitadas. Y hay dos conceptos que son importantes, que son las becas, como las llaman, las buenas condiciones agroalimentarias y medioambientales, y los requisitos legales de gestión. ¿Qué diferencia hay entre una beca y un requisito legal de gestión? Pues que la beca es un desarrollo de normativa que tiene que hacer el gobierno español y ya las tiene hechas, de hecho el marco anterior ya estaban hechas, y luego los requisitos legales de gestión es legislación comunitaria. Y esa legislación comunitaria tiene ya aparejada con un régimen sancionador, ¿vale?
Y es importante estar al loro aquí porque las sanciones son acumulativas. Es decir, que si tú incumples una beca y te tienen que sancionar con un 3% y incumples un requisito legal de gestión y es otro 3%, pues no te van a penalizar con un 6%, pero si sí hay un árbol de decisión que lo tiene que valorar el inspector, que en función de eso podríamos pues, poner un 6, pero será un 4,5, será un 5, será lo que sea, pero sí es verdad que el tema es serio porque ya digo que el régimen sancionador viene ya desde la Comunidad Económica Europea. Entonces, es obligatorio para todos los beneficiarios que reciban un pago directo, una de las ayudas al desarrollo del jurado, pago por compromisos medioambientales y climáticos, zonas de comunicación naturales o otras licitaciones específicas. Es decir, que el que ponga una ayuda tiene que cumplir la condicionalidad. Y luego hay otro dato que es importante, sabéis que la obligación del agricultor es a declarar toda su explotación, aunque no tenga derecho por alguna de las parcelas que declara, ¿vale? Pues la condicionalidad se tiene que cumplir en el total de la explotación. Es decir, aunque no cobres ayuda por esa superficie, pero si te hacen una inspección en tu explotación y van a un sitio que aunque no cobres ayuda por eso, pues lo tienes que tener con los mismos requisitos de profesionalidad que el que cobras. Ahora, pasamos así ligeramente sobre el tema de los ecoregímenes, que antes os decía que eran ecotemas y que ya se llaman ecoregímenes, y lo que se trata, en teoría, es que no sean prácticas complejas y son compromisos anuales, ¿vale? Aquí sí hay una diferencia importante y es que antes, para poder percibir el greening, tenías que tener derecho de pago básico. Si no tenía derecho de pago básico, no cobraba el greening. Ahora se puede dar la circunstancia de que un agricultor pueda solicitar un ecoesquema aunque no tenga derechos de pago básico y puede cobrar su ayuda por el ecoesquema, ¿vale? Entonces, como dice, es remunerar los compromisos medioambientales de los agricultores más allá de la línea base. La línea base a la que se refiere es la condicionalidad que es obligatoria, ¿vale? También define la bien que nace ahí, segundo, aquí poco pasto de baile. La P2 sería la siega sostenible o establecimiento de islas de biodiversidad. Para tierras de cultivo tendríamos la rotación de cultivos en especies mejorantes, que sería la práctica 3. Agricultura de conservación y siembra directa, que sería la práctica 4. Y en tipos de cultivo y cultivos permanentes, esto ya sí nos afecta a nosotros, están las especies de biodiversidad, que son superficies no productivas y elementos del paisaje. Esa es la P5. Aquí hay un pequeño problema que lo tienen que solucionar y es que lo que son elementos del paisaje es lo que el SIMPA tiene declarado ahora mismo como improductivo. Un manzano, una balsa, estos son ahora mismo improductivos en el SIMPA, pero los ecoesquemas los van a considerar como elementos del paisaje. Entonces, hay una serie de requisitos que tienes que cumplir y te van a pagar un dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que así como las prácticas todas, desde la P1 hasta la P7, se perciben por hectárea, la P5 sí está ligada a la ayuda básica a la renta porque es un apoyo a los derechos, ¿vale? Pero esta yo la veo una práctica complicada para el olivar, ¿no? Aunque está previsto. Y luego los cultivos leñosos, que es el olivar, pues estamos hablando de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, que sería la P6, y las cubiertas vegetales inertes, que sería la P7. Esto es lo que se va a cobrar por hectárea, el importe por hectárea, dependiendo de cada práctica. He puesto las prácticas a las que nos podemos acoger como olivar, ¿vale? Que es la P5, que cobrará 56,05 euros por hectárea, la P6 y la P7, si la pendiente es superior al 5%, se cobrará 71,63 euros, entre 5 y 10% la P6 y la P7, 124,59 euros, y en cultivos leñosos con una pendiente superior al 10%, la P6 y la P7 son 175,86 euros. O sea, daros cuenta que ahora sí
toma relevancia para estas prácticas la pendiente, ¿vale? Voy a recomendarle que miremos en el SIPA las parcelas que tenemos, como se encarga Pedro, de mirar en el SIPA las parcelas que, la pendiente que tiene cada explotación, cada parcela, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la práctica P5? Un poquillo para que nos hagamos una idea. Pues establecer espacios que permitan conservar la biodiversidad, aportar zonas de refugio y alimento de aves e insectos polinizadores, etc., y los recursos naturales, especificidades de los cultivos aislados. Los requisitos están ahí los de las tierras de cultivo, pero voy a leer los de los cultivos permanentes, que es lo que a nosotros nos interesa, y es que el 4% de la superficie de las tierras de cultivos permanentes corresponde a áreas y elementos no productivos, incluyendo los elementos del paisaje, ¿vale? Es decir, que el 4% de la superficie lo tienes que dedicar a esta actividad. Por lo tanto, será una superficie que no produzca, que es cuando se refiere que no hay un procesante, ¿vale? Entonces, aquí va a estar muy restringido el uso de productos fitosanitarios, ¿vale? En algunos casos incluso excluido. Y en los cultivos bajo el agua, bueno, eso es para los cultivos mantener el 2% en la gestión, y la exigencia de gestión sostenible de insumos en regadío. Y como os decía, el importe planificado se establece como un importe adicional a la ayuda básica de la renta para la sostenibilidad. Si nos pasamos a la práctica P6, es un compromiso anual, son compromisos anuales, o sea, tú puedes participar en el año 2023 y si no te interesa en el 2024 no participas. O al contrario, si no has participado en el 23, pues te puedes solicitarlo en el 2024. ¿Vale? Entonces, este es el compromiso de mantener sobre el terreno cubierta vegetal, bien sea espontánea o bien sea sembrada. Los requisitos, pues los restos de la cubierta, una vez segadas, desbrojadas, deben cubrir el espacio inicial de la cubierta de forma que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento de la vida. La aplicación de fitosanitarios y o insecticidas sobre la cubierta se permitirá de forma excepcional. La cubierta ocupará, en todo caso, una parte significativa de anchura libre de la proyección de la copa. Las parcelas con pendiente superior al 10%, salvo que la pendiente real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales, la anchura mínima tiene que ser igual a 1 metro de anchura adicional a la mínima exigida por condicionalidad. Si no recuerdo mal, la condicionalidad ya existe 1 metro, pues este tendría que tener 2 metros, ¿vale? Eso es. Y entonces el regadío pues tiene que tener un plan de abonado con asesoramiento técnico y coherente con el plan de regadío. Y lógicamente, como comentaba antes, hemos visto las cantidades que se perciben van diferenciadas en función de la pendiente que tenga el recinto. Y la cubierta inerte, que es la práctica P7, esta práctica consiste en cumplir el compromiso anual de triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno frente a la práctica habitual de retirada de los mismos para otro uso. Esto creo yo que es bastante común ya entre nosotros. Los requisitos deberán depositarse sobre el suelo el volumen de restos de poda suficiente para que la práctica cumpla con los objetivos medioambientales previstos para la misma. Se necesita también un plan de abonado con asesoramiento técnico y coherente con el plan de regadío, y lo mismo que antes. Está diferenciada por el importe de la ayuda por la pendiente del terreno. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito lo que nosotros os queríamos comentar sobre el nuevo marco. Y bueno, pues ya estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda de esto o de lo que sea. La ayuda del tipo P5, eso sería aplicable a zonas de montaña, a las convenciones de monte, cosas así, sería considerado. Claro, sí. Sí. ¿No? Yo creo que sí. Enfocado en ese sentido, porque realmente en el olivar, pues. Sí, aquí la no zona no, un cartón. O un... Muchas zonas que ahora mismo están como improductivos y que incluso los agricultores no lo declaran, podrían coger y declarar eso. ¿Y la cubierta inerte se sabe ya si se considerará la piedra, el terreno de calar y demás, un fin inorgánico como la piedra, o si es el resto vegetal?
Esto es que estamos de pensando ya. Por eso decimos que posiblemente sea interesante otra reunión cuando esté desarrollada, porque claro, ahora mismo la Comunidad Económica Europea hace una legislación a nivel comunitario y sobre esa base el gobierno español tiene que legislar. Entonces ya tendrá que mirar todas esas cosas y estamos hablando de el corregimen de esto que ahora mismo están en conversación las autoridades agrarias en el gobierno porque tienen que dar un giro distinto a lo que viene. Correcto, en principio la opinión de la Comunidad Económica Europea es que el agricultor no va a estar motivado con el incentivo que tiene a hacer ese esfuerzo, ¿no? por proteger el medio ambiente. Claro, aquí lo que están discutiendo las organizaciones agrarias, lo que están defendiendo es que no se hacen las cosas muchas veces con carácter técnico, sino que se hacen más por decisiones políticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienen que darle una vuelta de tosa, pues ya nos dirán cómo, ¿no? Pero yo creo que el día 6 o el día 7 devolvieron, vamos, toda la carta a la Comunidad Económica Europea, al gobierno, con las recomendaciones. Y rápidamente, no sé si el día 11 de este mes, han estado ya reunidas con las organizaciones agrarias y los mismos están trabajando en eso, en la comunidad de la zona. Sí. Vamos a ver. Actualmente tenemos pago básico y pago verde. El pago verde desaparece, yo creo que ahí lo he interpretado. Si ahora con los ecoregímenes, si un agricultor lo reúne todo, ¿puede alcanzar el mismo dinero que cobraba anteriormente con el pago verde o nos quedaríamos por debajo? Entonces se puede decir que con la subvención perdemos dinero, sí o sí. Aunque reúna todos los ecoregímenes, pierdo dinero. Correcto. Otra cosa, porque esto también se ha distribuido de una forma diferente. Es decir, hay que tener en cuenta que el 60% del presupuesto es la ayuda básica sostenible y el pago redistributivo. El 23% del presupuesto son los ecoesquemas, ¿vale? Pues ya estamos hablando. Es verdad que le suman un 2% luego de otra bolsa a los ecoesquemas y estaríamos hablando del 85%, ¿vale? Pero en zonas como esta concretamente, donde han incluido en otras regiones que tienen un valor menor, pues todavía los derechos os van a bajar más. Claro, correcto. Bueno, primero felicitarte por la exposición. Muchas gracias. Ha sido clara. Que siempre me escuchas con mucho cariño. Claro. A ver, has dicho una cosa, se pierde en valor medio de la región. Correcto. Ahora cada uno tiene que ver su caso particular. Correcto. No todo el mundo va a perder. Hay gente que va a cobrar el básico, la redistributiva y el de ecoesquema. Sí. Entonces, cuando decimos de converger, tú lo has dicho al principio, hay gente que pierde y hay otra gente que sube. Correcto. Entonces, no generalicemos, hay que mirar caso a caso. Pepe, tú tienes que hablar de esto, tienes que hablar en duda, pero hay que entender que si vamos a converger a una media de 385 euros, si vamos a converger porque hay gente que está por encima y gente que está por debajo. Es decir, habrá gente que esté por debajo y gane, y habrá gente que esté por encima y pierda. Pero sí es cierto, Pepe, que como esta zona era una zona de derechos muy altos, y lo han tenido, hombre, puede ser que haya agricultores que, aun estando en esta zona, si no tienen riego, si no tienen no sé qué, no sé cuánto, pues tengan valores bajos y se vean beneficiados. O sea, es verdad que tiene que haber gente que pierda, pero el sentir de la comarca Pepe, es que la mayoría de los agricultores van a perder. Si yo te he entendido, pero es que con la última intervención se ha dado a entender que todos perdemos. Todos. Es verdad, la gran mayoría. Cada uno tiene que mirar su situación particular. Ya veremos a ver cómo queda al final. Claro, hay mucha cosa. Bueno, la verdad es que hay mucha gente que pierde en todos los sentidos. La
verdad es que hay mucha gente que pierde y hay otra gente que gana. Esa es la verdad. Pero bueno, mi pregunta es una cosa. Yo le voy a preguntar a usted, que llevará mucho tiempo en su trabajo, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es, ¿cuándo empezó la PAC? La PAC como, bueno, como PAC, sí, o sea, lo que es la ayuda a la producción, que es lo que había antes, empezó en 1986, vale, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. Vale. Pero la PAC, lo que llamamos, lo conocemos como pago único, empezó en el año 2006. Ah, en 2006 empezamos... Que fue el pago único, ¿vale? De 2006 al 2010, luego se transformó en pago básico y ahora mismo estamos en pago básico, que ahora se transforma en ayuda básica a la venta. O sea, que en el 86 empezó en Europa, sí, empezó la PAC. Correcto. Y en 2006 España empezó a cobrar la PAC. No. Perdón, es que no oigo. Vale. En 1986 empezó en España lo que era la ayuda a la producción de aceite de oliva. Y así estuvo hasta el año 2005. ¿Vale? Sí. En 2006, las más luquitos sacaban las medias de lo que habían cobrado los agricultores en los años 99, 2000, 2001 y 2002. Sacaron una media y cada agricultor se le asignó unos derechos y un valor. Y con ese importe hemos estado casi hasta ahora, con todo esto que ha habido de la convergencia de 2014 a 2019. Y ahora ya lo que venga que es del 22 al año 2010. Entonces, en el 86 en Europa empezó la PAC a darle a España dinero para los agricultores, la ganadería y todo el tema, ¿no? En el 86. Bien, gracias. ¿Se va a poder seguir labrando o no? Vamos a ver, en torno a la convergencia, ahí se ha puesto que en el 2027 tendremos que converger al 85% del valor medio de la referencia. Sí, sí. Valor medio de la región. Sí. En cada hectárea, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, ahí el valor medio de la región sin pago retributivo es 369,43. Eso en el 2027. Pero luego es que se viene ahí el valor medio, ayuda básica más pago retributivo. ¿Hacia cuál de ellos debemos de convergencia? ¿Hasta los 443 o hasta los 469? La convergencia se va a producir sobre el valor medio. El valor medio de lo que es la ayuda básica a la renta es los 369,43. Es decir, que en el 2027 todos los derechos tienen que estar al 85% de esa media. Habrá agricultores que estén por encima de esa media. Y habrá agricultores que tengan el 85% de su por lo menos, si el pago básico este año, en 2022, lo tenemos a 500 euros aproximadamente, significa que de 2022 a 2027 ese pago básico se tiene que acercar a los 369 euros. O decir que tenga 600 el pago. O el que tenga 250, se tiene que ir a 360. Sí, pero lo que la convergencia significa que el pago básico va a converger hacia el valor medio del regional. Hay una cosa, vamos a suponer un agricultor que esté por debajo de esa cantidad de 369,43 euros, ¿vale? Ese agricultor tiene que coger el 85% de ese valor, el 85%, no ese valor, el 85% de ese valor en 5 años, ¿vale? Es decir, que ahora en el 2022 le sumarán un 3%, en el 2023 le pongo un 3%, así hasta que alcance el 85% de ese valor. ¿Y de dónde sale ese dinero?
los que están por encima, que ceden en esa misma situación. ¿Qué pasa? Que habrá agricultores, que estarán, se quedarán por debajo de ese valor medio en un 85% y habrá otros que estén muy por encima. No, es que, vamos, que yo es que no me, me he liado en el aspecto que como ponéis los valores medios, uno... Sí, pero mira, ahora vemos la, la tabla de otra y hablarán un poco más con eso, ¿vale? Esta es la que estamos redistribuyendo, ¿vale? Que al final lo que estamos hablando es a los 369 de antes sumarle 247, pues por eso sale con 500, no sé cuánto. Pero con el límite de... Correcto, es decir, tú ahora tienes 20 hectáreas, ¿vale? 20 hectáreas. Entonces aquí te van a pagar. Las primeras la primera 8,43 hectáreas te las van a pagar, 147,77 euros más. Es decir, los 300, suponiendo que estemos en la media, ¿vale? Te pagan los 360 y pico más los 100, que son los 517. ¿Qué es lo que pasa? Que eso para ti es rentable si no sobrepasa las 15,80 hectáreas. Si sobre, como tienes 20, a ti ya no te va a ser rentable, porque lo que has tenido que aportar de la bolsa común al pago redistributivo es más de lo que tú percibes. Pero el que tiene menos de las 8,43.